Hubiera querido perder yo también la memoria para ya no recordarle que no me duela. Quiero estar grande y fuerte para gustar la Cami. ¿Ya ves, papá? Te dije, ahí está con esa. Me tomé la libertad de comprarte una paleta de hielo. Mateo, ¿podemos hablar? ¿Qué no ves que está hablando conmigo, niño diosa? Yo te puedo poner el dedo donde yo quiera. Quítame tu dedo mugroso de aquí. Y ni crees que te vas a quedar con Mateo. Pues no te tengo que pedir permiso porque Mateo ya es mío. ¡Cállate, no digas tonterías! La que se debe de callar eres tú y mejor lárgate de aquí. Hija, ¿por qué no has comido nada? Llevas días sin probar ni un solo bocado. Es que no tengo hambre, mamá. Estoy todavía muy triste. Extraño a Mateo, todavía me gusta. Todavía sigo enamorada de él. Ay, hija, pero es que debes de comer porque si no te va a hacer daño. Hubiera querido perder yo también la memoria para ya no recordarle que no me duela. Oye, mi amor, ¿por qué no mejor vamos a la calle a caminar un ratito para que te distraigas y a lo mejor nos encontramos con la memoria de que perdió Mateo, ¿no? Ay, bueno, ¿por qué no vamos a caminar, mi amor? A lo mejor eso te ayuda. Está bien, papi. Vente. Vas a ver que te va a funcionar mucho. Papá, ¿ya no tienes más pollito? Ya no, Mateo. Ya con este ya llevas 3 platos. Dale, ya párale, es un concurso de gorda. No, papá. Es que quiero estar grande y fuerte para gustar la Cami. Ay, mijo. No, ya mejor ponte a hacer otra cosa que me vas a dejar pobre. Ya sé, mejor me voy a buscar un trabajito para darle un regalito a Sofi. ¿A Sofi? ¿Hijo? ¿Ya recuperaste la memoria? ¿Sofi? ¿Memoria de qué hablas? Con el tiempo. Por fin me están saliendo las cosas como yo quiero. Me voy a vengar de mi hermano, por fin. Sí, este es el mejor plan que he hecho en toda mi vida. Estoy muy feliz, muy feliz. Pero papá, ¿por qué tienes que hacer todo esto? ¿No sería mejor que nos pusiéramos a jugar? Ay, niña, pues ¿cómo para qué? Necesito que mi hermano sea infeliz. Y ahorita con su hija sufriendo, él es muy infeliz. Y yo soy muy feliz, muy feliz. Pero papá, eso no está bien. ¡Ay, cállate, niña! Tú vas a hacer lo que yo te diga. Ya empezamos con el plan bien, pero ahora tienes que hacerte novia de Mateo para que Sofía siga sufriendo. Papá, yo no quiero hacer eso. A mí ni me gusta ese tipo. ¡Nada de que no quiero! Tú vas a hacer lo que yo te diga porque soy tu papá. ¿Entendido? Sí. Ok, muy buena muchachita. Pues entonces vete y hazlo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué no mejor disfrutas el día? Mira, está muy bonito, está muy bonita las nubes, está todo muy padre. Es que no puedo, papá. Sigo extrañando a Mateo. ¿Y por qué me trajiste a la calle donde vive Mateo? Hija, lo que pasa es que pensé que a lo mejor si venías a hablar con Mateo, todo se iba a solucionar. Y ya sabes que él perdió la memoria y no sabemos si esta niña realmente sea su nueva novia. Puede ser su prima o su amiga. Solamente le dio un beso en el cachete. No pasa nada. Tenía razón, papá. A lo mejor fui un poco dramática. Pero vamos a hablar con él. Mi amor, vamos. Pero ya no te voy a comprar helados porque luego los tiras, ¿eh? Vámonos, pues. ¿Sofi? ¿Quién es Sofi? Sofi, Sofi. ¿Por qué siento tan bonito cuando oigo ese nombre? Siento maripositas en mi estómago. Sofi, estoy empezando a recordar. Sofira. Sofi, ¡ay, que ya voy! ¿Quién toca tanto el timbre? Ay, perdóname si no por tocar tanto, pero es que me tomé la libertad de comprarte una paleta de hielo. ¡Ay!
Ay, gracias, vecina. Es lo que necesitaba para la calor. ¡Qué linda es usted! Pero pásate, si no vamos a comérnoslas aquí adentro. No, no, vecino. ¿Qué va a pensar la gente? Mejor vamos a comérnosla aquí afuera mientras platicamos del amor. Está bien, vecina. Salgamos a comérnosla. Aquí estoy bien emocionada. ¿Ya ves, papá? Te dije, ahí está con Misa. Tranquila, hija, ya habíamos hablado de eso. Ya te dije, a lo mejor es su prima o su amiga. Vamos, ¿y para qué hables con él, te parece? Tienes razón, papá, pues vamos. Vamos con él. Gracias, vecina, se vieron muy ricas esas paletas. Ay, de nada, vecino, para mí es un placer. Hola, Mateo, ¿podemos hablar? Pues ya estamos hablando, ¿qué necesitas? ¿Qué no ves que está hablando conmigo, niño diosa? Lárgate de aquí. Contigo no estoy hablando, mugrosa. La que se tiene que largar eres tú, porque Mateo es mi novio. Bueno, pues sí, estoy soltero. ¡Cállate! Bueno, ya me voy. Ay, sí, dices que es tu novio y ni siquiera se acuerda de ti. Pobrecita la inventada esta. Cállate, igualada, que sí, porque Mateo sí es mi novio. Ya hasta nos dimos un beso y a ti ni te va a pelar. A mí no me estés poniendo el dedo en la cara. Yo te puedo poner el dedo donde yo quiera. Quítame tu dedo mugroso de aquí. Y ni crees que te vas a quedar con Mateo. Pues no te tengo que pedir permiso porque Mateo ya es mío. Cállate, no digas tonterías. La que se debe de callar eres tú y mejor lárgate de aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué tipos, niñas! ¡Ya! ¿Por qué se están peleando? Suélteme, viejo feo. Y mejor lleves a su hija la chillona. Déjeme estar a mí feliz con Mateo. Ay, niña, ¿por qué eres tan grosera, niña? Si nada más te estoy diciendo que no le pegues a mi hija, que ella no te pegue a ti. Pero ¿sabes qué? Si ya, vámonos, hija, ya deja a ese niño. Después venimos a hablar con él cuando no esté ella. Ay, todo por culpa de mi papá. Ay. Se acabó el pleito. Las traigo muertas. Ay, se tardó esta niña. Ya llegué. Ay, pues ya te vi. ¿Y qué pasó? Cuéntame, te estoy esperando. Es que no se pudo. ¿Cómo que no se pudo, Camila? Solamente tenías una cosa por hacer y me vienes con que no se pudo, no se pudo. ¿Por qué no se pudo? A ver, dime. Es que llegó la imprometida de Sofía y ya no tuve tiempo de decirle a Mateo que si quería ser mi novio. Y yo ya no quiero hacer esto. ¿Cómo que? ¡Ay! Me da muchísimo coraje. ¿Cómo puede ser que una simple niña nos haya arruinado ese plan tan perfecto que tenía? No puede ser, Camila. No puede ser. Solamente tenías una cosa que hacer y no la hiciste bien. Solamente era de llegar y decirle a ese niño, ¿quieres ser mi novio? Y él te iba a decir, sí, porque le llevaste una paleta con el antídoto para que fuera tu novio. Y no lo hiciste. Y nada de que no quiero hacer las cosas. Tienes que hacerlo. Ya te dije que tienes que obedecerme. ¿Entendido? Sí. Ay. Bueno, pues ya. Me voy a tranquilizar. Tenemos que hacer algo para que tú seas novia de este niño. Y que esta niña sufra mucho por eso. Y mi hermano sufra más. ¿Entendiste? Sí, papá. Ok. Pues vámonos. Vámonos porque tenemos muchas cosas que hacer. ¡Vámonos, niña! ¿Qué tanto sigue amando a Mateo? Amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Qué es lo que va a pasar con la relación de Sophie y de Mati? No se pierdan ninguno de estos videos porque se va a poner bien bueno, ¿eh? Y también no se olviden de dejarlos un like, compartir el video y suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando subimos un video. Y también escribimos un comentario para que nosotros les mandemos un saludo en el siguiente video. Amigos, estos son los saludos de este video. Y el primero es para Ernestina Miranda. El segundo es para Ivana Romero. Y saludos hasta San Luis Potosí. El siguiente es para Melissa. Te mandamos un saludo y muchas gracias por vernos. El siguiente saludito va para
Estrella Montes. Y sí, vamos para los 5 millones. Gracias por su apoyo y los queremos mucho. El último es para Romina Molina. Muchas gracias por ver todos nuestros videos. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós.